están? Ya comenzamos con esto que es nuestros alumnos del turno vespertino. Y hoy tenemos como acompañantes, como invitadas especiales, a las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número. Es que las agarré así como despistadas, ¿verdad? Como que sentían así como que no les iba a decir todavía. No, a ver, vamos a. Ahora que ya están avisadas, vamos a intentarlo de nuevo. Ellas son las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 21. Es que están nerviosas, vamos a dejar que se les pase el nerviosismo y después lo vamos a volver a intentar, ¿verdad? Bueno, pues para que comencemos, primero que nada vamos a ver quiénes nos acompañan el día de hoy. Empezamos por allá, por favor. Yo soy Valeria. Yo soy Fernanda. De este lado. Marisol. Renata. Muy bien, entonces Valeria, Fernanda, Marisol, Renata. Espero que no se me olvide porque ya saben que soy malísima para los nombres, pero bueno. Hoy ellas vienen a platicarnos de un autor poco conocido, muy importante para la lengua española, uno de los que han ganado el Premio Nobel de Literatura, porque hace rato se nos confundieron y nos decían que el Premio Nobel de la Paz, no, el Premio Nobel de Literatura, y es, bueno, un autor muy reconocido, es autor de un libro que está en el segundo lugar de los más traducidos de la lengua española, entonces, bueno, no es poca cosa. ¿Y de quién estoy hablando, chicas? ¿De quién nos vienen a platicar hoy? Hoy les vinimos a hablar sobre Camilo José Cela. Él nació el 11 de mayo de 1916. O sea, quiere decir que su cumpleaños fue hace 2 días. Sí. Sí, esa es la razón por la que hoy estamos platicando de él, además, ¿no? Fue apenas, bueno, hubiera sido hace 2 días su cumpleaños. ¿Saben qué edad estaría cumpliendo? No, por ahí. Nació, ¿qué nos dijiste en el año? 1916. Pues por ahí, ¿100? 100, 100, no, fíjense, 100 años. El próximo año cumpliría 100 años, ¿no? Ahí está, entonces. Bueno, digamos, no es tan viejo, ¿no? Es un escritor así como del siglo XIV, ¿verdad? Es un escritor algo así contemporáneo. Entonces, bueno, síguenos platicando de su biografía. Él es de España. Su padre es de origen español y su madre es inglesa. Cuando él tenía 9 años, él aseguraba que fue un niño muy feliz en su infancia. De hecho, él decía que cuando era niño y sus familiares mayores le preguntaban qué era lo que quería hacer de grande, él se ponía a llorar porque él no quería crecer, él quería seguir siendo un niño feliz. Pasó el tiempo y creció, irremediablemente. Sí, pasó el tiempo, crece, y en 1934, al concluir sus estudios de bachillerato, él cayó en una enfermedad, en la tuberculosis pulmonar. Le dieron un año de reposo y durante ese reposo él se dedicó a leer libros, a la literatura. Después entra a la facultad de medicina y la abandonó a muy poco plazo, ya que él no quería estudiar esa carrera. Él no quería estudiar la carrera de medicina, entonces la abandona y se da cuenta que su pasión por la literatura es más grande. Entonces, entra a estudiar derecho. Él entró a estudiar derecho y en la Facultad de Filosofía y Letras conoce al autor, que también es un escritor, a Pablo Salinas. Yo siento que Pablo Salinas fue muy importante en la vida de Cela, ya que en la Facultad de Filosofías Cela da a presentar sus primeros poemas y con el apoyo de Pedro Salinas él le da muchos consejos sobre sus poemas que él escribía y así. Entonces fue como su mentor, digamos. Ajá, fue una base muy importante en la vida de Cela. Entonces, él decidió entrar después de eso, él decide entrar en 1940 a estudiar derecho. Y
en derecho también la abandona, igual a muy poco plazo vuelve a abandonar la carrera de derecho y se decide estudiar profesionalmente la literatura, filosofía y letras, decide estudiar profesionalmente la carrera. Okay, entonces, bueno, ahí estamos hasta la parte en donde él tiene esta enfermedad, tuberculosis, y tiene que, digamos, aislarse una temporada, ¿no? Uh-huh. Y después entonces sí va por ahí estudiando una carrera y otra, hasta que por sí, fin llega a filosofía y letras, que él considera su verdadera vocación. Muy bien, después de eso, ¿qué sucede? Bueno, entra al ejército y sucede un accidente. Entonces se vuelve a enfermar y vuelve a estar hospitalizado. En ese tiempo, pues, no seguía escribiendo, pero al mismo tiempo, pues, no sabía qué hacer. Al fin decide hacer un libro, el primer libro de poemas que tuvo, y lo publica. Al publicarlo, pues, tuvo fama, fue el libro que más lo subió a la fama, y empieza a escribir, a publicar, hasta que saca otro libro, el de, ¿cómo se llamaba, Fernanda? Su primer libro que lo llevó a la fama fue el libro de Pisando la Luz del Día. Ese libro contenía poemas. La obra que lo destacó, que lo llevó hacia la fama, fue el libro de poemas. Desde ahí comenzó, y después de que tuvo una herida, ya que él participó en la guerra civil en España, ya que estaba el franquismo, que era el la dictadura de Francisco Franco, la cual él estaba en un bando en contra de él. Así que él se fue a la carrera de derecho. Él, estando ahí estudiando, ¿cómo se dice? Luchó o abogó porque no se diera esa dictadura, o sea, bajar. Okay, estaba en contra, sí. Ajá. Entonces ahí, de todas las experiencias de la guerra civil, de ahí fue su primer novela, La familia de Pascual Duarte. Después de ahí sale su segunda novela, titulada La colmena, que con ella fue galardonada como el premio Nobel de la literatura en 1989. Fíjense cómo él ocupa sus experiencias de vida para escribir, ¿no? Ya decías que con sus experiencias de la guerra civil escribe La familia de Pascual Duarte. Escribe este libro inspirado en toda esa guerra, porque este libro trata de una familia que ahí tiene muchos problemas internos, ¿no? Sí. Que tienen ahí como conflictos de poder, y eso, bueno, en realidad es un reflejo de lo que está ocurriendo en su país. Y, por ejemplo, esta situación de la tuberculosis se la refleja en otro libro que él tiene, no recuerdo bien, pero me parece que es El Pabellón. Ahí también habla de la enfermedad que él tuvo, la tuberculosis. Sí. Entonces, fíjese cómo él ocupa todas las cosas que nosotros podríamos considerar malas, como obstáculos, la enfermedad, la participación en una guerra, esta rebelión, la ocupa para tener ideas, ¿no? Para sacar de ahí cosas positivas, cosas buenas, y poderlas publicar en un libro, ¿no? Y esto que decías de La colmena tiene una historia muy controversial, porque al principio esta novela fue censurada. En 1951, ya que España, la Iglesia de España en ese entonces no prohibía la censura, ya que tenía el ámbito contenido sexual, vaya.
Exacto. Era una novela que tiene, más bien, es una novela que trae contenido sexual, ¿no? Sí. Entonces, la iglesia pues estaba como, bueno, hasta ahora no, está como esta idea de que sea algo muy explícito, era como muy fuerte para la época, ¿no? Sí. Entonces, de plano les dicen, ¿saben qué? Y lo que tú decías tiene que ver también con la época, que la iglesia, bueno, tenía un gran poder dentro de la situación política en la que estaban. Entonces, de pronto la iglesia dice, no, no, esto no está bien, ¿no? Entonces, es censurada y cuando toda la situación política cambia, entonces muchas de estas cosas se abren a la sociedad común y es cuando esta novela en realidad es reconocida, años después. En 1955 ya es aceptada por España. Fíjense cuántos años pasaron, ¿no? Para que esta novela en realidad pudiera ser leída, pudiera ser él visto como un autor importante y con esta novela, nos decías, gana el premio Nobel. Entonces, ¿cómo no? Es una carrera fácil, ¿no? No fue así, escribió y luego le dijeron, ah, está perfecto, hay que darle el premio, ¿no? Fue en realidad, pasaron, que 4 o 5 años para que en realidad pudiera tener éxito. Sí. Eso es una situación ejemplar, ¿no? Que nos enseña él que las cosas no se dan de una manera fácil, pero que puedes ocupar lo difícil en tu proyecto de vida. Bien, ¿qué más? Ah, bueno, lo que pasó con la novela de La Colmena pasó igual con lo de la novela de la familia Pascual Duarte, porque pues también esta fue censurada por la iglesia y ya no les prohibieron tener la segunda edición del libro. Entonces fue publicada en Buenos Aires nada más. Y ya hasta ahí quedó, ¿no? También después ya es como más reconocida, ¿no? Sí, con esta novela de la familia Pascual Duarte fue que Camilo Cela pues pudo tener más popularidad ya que fue su primer novela. Sí, es digamos es el que lo catapulta un poco, ¿no? Sí. A la fama. Aunque todos sus libros son muy especiales, ya decíamos de aquel lado el primer libro de poesía también es muy importante. Pues La Colmena definitivamente es importante porque con él ganó el premio. Entonces, cada uno de sus libros tiene como algo muy específico, ¿no? ¿Les gustaría hacer una recomendación de alguno de estos libros en específico, la historia, la trama? Sí, El Pabellón de Reposo, del Reposo. Esta trata de que ya que sufrió una herida estando en la guerra civil, es internado y entonces él ve como en ese hospital habían más personas, más internos. Entonces ve a 7 personas que estaban muy graves y se encontraban en un pabellón. Entonces solo reposaban y de ahí de lo que, como él también estaba, se encontraba ahí, de ahí él se expresó, sacó lo que él pensaba, lo que él sentía hacia cómo veía a las personas. Entonces de ahí empieza a describir de la guerra civil, de cómo te puedes encontrar así, cómo te puedes ver cuando estás mal, sí, y así. Okay, ¿cómo tomas esa parte de la enfermedad, ¿no? Sí. Del final, porque bueno, son digamos enfermos que como decías, pues estaban muy graves, entonces se pensaba como que ya no había oportunidad, ¿no? Ya solamente estaban esperando la muerte. Entonces a eso se refiere el reposo, ¿no? Sí. Están ahí como esperando, como que ya no hay nada más que hacer. Así es. Entonces es esta la idea que muchas personas, bueno, la idea de la muerte como tal, pues causa miedo, ¿no? Entonces él como plantea cómo nosotros podemos ver de diferentes perspectivas la idea de morir, del final. Entonces es muy importante. ¿Otro de los libros que quieran recomendar? Ese, ¿no? Muy bien, ya habíamos hablado de la familia de Pascual Duarte, que también es un libro, si les gusta esta idea del conflicto y de cómo igual de enfrentar el conflicto, ¿no? Cada uno de los personajes tiene ahí su historia propia, entonces cómo eso ayuda, más bien perjudica al resto de la familia.
También hace rato decíamos, bueno, La colmena definitivamente, que también es un libro complejo, ¿no? Y ya decíamos hace rato, tiene ahí su contenido erótico para ahora que está como tan de moda los libros del erotismo, ¿no? Entonces, también ahí es aconsejable leerlo. Muy bien, ¿con qué continuamos? Bueno, pues, lo que pasó con estos dos libros, pues realmente él siguió escribiendo y todos sus libros tratan de, pues, mezclan muchos sentimientos en todas estas obras. ¿Mezclan qué sentimientos? ¿Mezclan qué sentimientos? Ay, bueno, pues, muchísimos sentimientos, porque como usted dijo que en la de la familia Pascual Duarte, pues, hay muchos conflictos en su familia y hace que, eso hace que Pascual se convierta en un asesino. Entonces, pues, son muchos sentimientos que pueden encontrar en todas las obras. Pero fíjense que hay algo en común en la obra de Camilo José Cela, que es esta idea de que el hombre no es perfecto, ¿no? Como que estas pasiones lo pueden llevar al mal o al bien, ¿no? Sus miedos, todo lo que vive en el pasado, son como personajes muy humanos, porque él escribe así, ¿no? Como en esta idea de que no hay bueno y malo, cada uno tiene sus matices, sus personajes son así, muy reales. Bien, pues chicas, entonces continuamos con el tema. Bueno, a mí se me hace un gran hombre porque no cualquiera termina una carrera en filosofía y letras, tuvo bastantes premios y de hecho tiene todas las facetas de terminadas de sobre el arte, porque es escritor y no cualquiera recibe un premio Nobel, no cualquiera recibe bastantes premios como los que él obtuvo durante su carrera. Entonces, yo creo que también a pesar de que él intentó terminar una carrera de medicina o una carrera de derecho, él se dio cuenta de que lo que realmente a él le apasionaba era la literatura. De hecho, a mí Pablo Salinas, creo que fue un hombre muy, muy importante en la vida del escritor, ya que Cela llegó a la Facultad de Filosofía y Letras con él a mostrarle sus primeros poemas. Entonces, Pedro Salinas lo apoyó bastante, le dio bastantes consejos y yo creo que si Pedro Salinas lo animó, porque si no lo hubiera animado, yo creo que él no hubiera seguido esa carrera y no lo hubiera terminado. Entonces, para mí, yo creo que Pedro Salinas fue un participante muy importante en la vida de Camilo. Fíjense, siempre hay alguien que nos ayuda, ¿no? Que nos motiva y en este caso, bueno, fue esta persona. Bien, chicas, pues comenzamos con la recta final del programa, así que me gustaría que me dieran sus conclusiones respecto a dos cosas. Una, qué tan complicado fue hablar de esta persona que no es muy conocida, no es muy reconocida a nivel literatura contemporánea, pero es, ya lo vimos en su biografía, un personaje muy importante. Y la segunda, bueno, la vivencia de venir aquí a DGSTV, platíquenme un poco de eso. Vamos a empezar de este lado, por favor. Bueno, pues para haber hecho todo este proceso fue un poco difícil. Nos avisaron desde el lunes y pues era poco tiempo. Nos pusimos a estudiar cada quien por nuestra parte y pues medio difícil y medio fácil. Algunas se aprendieron unas cosas, otras y pues aquí estamos. Muy bien. ¿Acá? Sí fue poco el tiempo, pero no es tan difícil porque, como repito, pues fue un hombre importante, entonces yo siento que no tuvo tantas complicaciones en su vida, en su proceso, entonces sí fue algo fácil, a pesar de que nunca lo había conocido, nunca había escuchado de él, entonces creo que sí.
Pues ahora ya lo conocen, así que hay que leer algún libro de él, ¿verdad? Muy bien, de este lado. Pues en este poco tiempo sí logramos a estudiar algo sobre él, aunque en sus libros, pues, tiene un lenguaje muy complicado, pero logramos entenderlo y para aquí explicárselos. Bueno, Camilo José Cela tuvo tantas obras, tantas novelas, tuvo obras de teatro, tuvo poemas. Entonces, él ocupaba mucho el realismo, ya que por lo regular en los poemas se utilizan las metáforas, él ocupaba el sentido literal, el realismo. Entonces, eso hizo que fuera muy conocido, que fuera galardonado por el Premio Nobel a la literatura, el premio de Miguel Cervantes en España, entre otros muchos más premios. Él contribuyó de una forma escrita, forma oral, entonces en esa época la Guerra Civil. No luchó con armamentos, con armas, sino que él ocupaba la literatura, los estudios que tuvo de la facultad, sea de medicina y de derecho, al igual que la filosofía que él tenía. Y así él es reconocido ya en España, ya que fue donde nació, él hizo sus logros, donde todos escucharon de él y donde él pudo expresarse de sus experiencias y de cómo él se sentía por medio de la literatura. Muy bien. Bueno, pues antes de terminar, me gustaría, ya es tradición aquí en DGSTV, que ustedes tengan un espacio para los saludos. Y bueno, ya que de este lado ya tiene el micrófono, me dicen allá en cámaras que vamos a comenzar contigo con los saludos, por favor, hacia la cámara. Un saludo al director Álvaro Donato González Rivera y a Gabino. Muy bien, continuamos, por favor. Yo quiero agradecerle a nuestro profesor Iván, de Historia, por habernos dado la oportunidad de haber participado en un programa de este tipo, educativo, y también por darnos la oportunidad de conocer a un escritor del que nunca había escuchado. Y un saludo a Daniel. Bien, de este lado. Bueno, nuevamente muchas gracias, profesor, por habernos dado la oportunidad de venir y pues de estar aquí y conocer al escritor. Y un saludo a Elena, a Julia, a Raúl y a Brian. Gracias al profesor Iván Curi que nos trajo aquí a participar, porque ya aprendimos mucho más de este escritor que no conocíamos y que tuvo una gran historia y fue un gran escritor español. Y un saludo a mi papá Antonio y a mi mamá Marisela y a Andrea, mi amiga. Muy bien. Bueno, chicas, pues nosotros le enviamos un saludo a toda la comunidad, a todo el equipo administrativo, directivo y docente de la Escuela Secundaria Técnica número 21. Porque, bueno, pues hoy nos prestaron a estas chicas para que nos compartieran también todo esto que aprendieron sobre Camilo José Cela, que ya decían es un personaje que tiene una historia digna de contarse y muchos libros que pues necesitamos agregar a nuestra biblioteca pendientes por leer, ¿verdad? Entonces, pues nosotros nos despedimos, no sin antes agradecer a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado, porque gracias a él y a su apoyo podemos hacer todos estos programas en radio y en televisión. Ellas fueron las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número
21. Que estuvieron hoy acompañándonos aquí en nuestros alumnos en DGTV TV Aprendiendo. Yo soy Alma Rangel y nos vemos y nos escuchamos mañana. Adiós. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día.